Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín, Universidad César Vallejo. Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión, 19 de marzo. Este domingo desde las 4 de la madrugada y por único día, Morales se prepara a celebrar las fiestas de carnaval. La Piscota y Yacuruna organizan un festival con pasacalle, ubachado, masato, chicha de maíz y de pijuayo. Casos de personas contagiadas con dengue va en aumento. Comparando con el año 2022, el presente año se ha cuadruplicado. Tarapoto, Morales, Banda de Chilcayo y Papaplaya son las localidades que están más infestadas con el zancudo. Abogado Guillermo Barandarián Ciancas anuncia que demandará a jueces de Juanjuy por haber mal sentenciado a su patrocinado por violación. Señaló que alumna lo denunció por tocamientos indebidos. Pobladores de Rumizapa denuncian que quebrada Mishkiyaku podría desaparecer luego que personas con intereses comerciales y con proyectos de lotización solicitaran autorización a la Autoridad Nacional del Agua para utilizar el líquido elemento. Dirigente de Asociación de Vivienda El Mirador de Lagarto Cocha reconoce que familias tienen que pagar por robo de energía eléctrica. Manos Unidas apoyó a 4 menores que se quedan solos en su casa mientras su mamá trabaja. Es la única que mantiene su hogar luego de la muerte de su esposo. Comisaría de la Familia de Tarapoto atiende más casos diariamente ante el incremento de violencia contra la mujer. Pobladores de Lamas protestaron por construcción de cerco perimétrico de Mirador. Terreno es propiedad privada. Esto y mucho más el día de hoy en la edición central de Tarapoto Noticias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín, Universidad César Vallejo. Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión, 19 de marzo. El Instituto Nororiental de la Selva anuncia su examen de admisión ordinario 2023. Te ofrece 10 programas de estudios: mecatrónica automotriz, administración de centros de cómputo, mecánica agrícola, contabilidad, construcción civil, electricidad industrial, producción agropecuaria, mecánica de producción industrial, manejo forestal y electrónica industrial. Instituto Nororiental de la Selva. Mayor información: Jirón Túpac Amaru 398, en la banda de Chilcayo, o llamando al 972-648-124. Examen de admisión, 26 de marzo.